Sentimiento Real Producciones. Hoy 20 de noviembre del año 2021 nos encontramos en la ciudad incontrastable de Huancayo con la finalidad de conseguir las mejores imágenes e incidencias de este bonito acontecimiento, como es el matrimonio de Daniel Mendoza Cayupe y Betty Rojas Quicaño, con la presencia del papá de Daniel, don Luciano Mendoza Márquez, y desde el cielo, doña Francisca Cayupe Palomino. La presencia de los padres de Betty, don Rufino Rojas Molina y doña Juana Teresa Quicaño Carrión. Agradecimiento infinito y anticipado a los familiares, amistades, por el acompañamiento y las muestras de cariño para los recién casados. Dios bendiga a este bonito matrimonio con buena salud, prosperidad, unión familiar y éxitos. Quien ama
lo hace incondicionalmente. Si es posible, la cruz de la gracia se da. Entonces, se lo da con mucho amor, con mucho cariño. Para terminar con el Evangelio, el Señor nos dice: los dos serán una sola carne, como dice el Génesis. Miren, Dios no funciona la lógica nuestra. Si para nuestra lógica 1 más 1 es 2, para Dios 1 más 1 es 1. Los dos serán una sola carne. Así que cuando estés renegando y le digas algo a Daniel, cuando los dos son uno, porque le digas a Daniel, también va para ti. Lo mismo Daniel. Si está renegando y le dices a Juan de ti, también te lo están diciendo a ti, porque los dos son uno. Y uno con Dios. Entonces esto es una gracia de segunda y yo quisiera que ojalá sea un matrimonio feliz. Queridos Daniel y Ben, vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente. Libre y voluntariamente. Están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida. Sí, estamos decididos. Sí, estamos decididos. Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia. Sí. ¿Estamos dispuestos? Sí, estamos dispuestos. Así pues, ya que deseamos entrar en santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su Iglesia. Yo, Daniel, te recibo a ti, Beni, como esposa, y te entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la diversidad, en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todo el bien de mi vida. Yo, Betty, te recibo a ti también como mi esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad, en la felicidad, en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirma en su voluntad este consentimiento que ha manifestado de la Iglesia y les otorga su copiosa bendición y lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Así sea. Betty, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Thank you.
sangre de alianza nueva y eterna será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Sangre de alianza nueva y eterna será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Sangre de alianza nueva y eterna será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Sangre de alianza nueva y eterna será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Sangre de alianza nueva y eterna será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Sangre de alianza nueva y eterna será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Sangre de alianza nueva y eterna será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Sangre de alianza nueva y eterna será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Sangre de alianza nueva y eterna será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Tú que vives y reinas con los siglos de los siglos, amén. Paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Un momento de la... Thank you.
Por habernos concedido el honor de ser partícipes, es que hoy nos hemos reunido aquí para la celebración de un acto jurídico y por lo tanto muy serio. Daniel y Betty, ambos mayores de edad, en pleno ejercicio de sus derechos civiles, se apersonan libremente a este acto. Quiero hacer constar que los novios han cumplido con el trámite legal y formal adjuntando los requisitos de ley. Asimismo, se ha cumplido con la publicación del edicto matrimonial en un diario de bastante circulación dentro de la región Junín. Siendo así, no se ha presentado ninguna denuncia, obstáculo o impedimento para la realización de esta ceremonia, salvo que en estos instantes la persona que quisiera impedir esta ceremonia levante la mano, por favor, y adjunte las pruebas suficientes que requiere la ley para poder suspender este matrimonio. Bueno, creo que no hay nadie. En consecuencia, la oficina registral de esta municipalidad declara acto la realización de esta ceremonia. A continuación, don Daniel Ancides Mendoza Cayuc. En verdad, desea contraer matrimonio civil de manera libre y voluntaria, tener como esposa a doña Betty Cintia Rojas Quicaño, a quien debe amarla, quererla, protegerla, respetarla en las buenas y las malas, en la salud de la enfermedad, en la alegría de la tristeza, hasta el final de su vida. Sí, acepto. Fuertes palmas, por favor, para Daniel. Excelente, gracias. Del mismo modo, pregunta usted, doña Betty Cintia Rojas Quicaño. ¿En verdad desea contraer matrimonio civil de manera libre y voluntaria, tener como esposo a don Daniel Ancides Mendoza Cayuc, a quien debe amarlo, quererlo, protegerlo, respetarlo, en las buenas y las malas, en la salud de la enfermedad, en la alegría, en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, hasta el final de su vida? Sí, acepto. Fuertes palmas, por favor, para Betty. Habiendo preguntado a los novios Daniel y Betty si desean ser esposos casándose voluntariamente, ambos han contestado afirmativamente el día de hoy, expresión vertida en presencia de sus señores testigos y familiares todos. En consecuencia, en mi calidad de representante de la oficina registral, y porque la ley así me confiere, tengo el alto honor de declararlos legal y formalmente casados a partir de la fecha a Daniel Arcides Mendoza Cayupe con Betty Cintia Rojas Quicán. Para el cual les voy a pedir, por favor, amigo Daniel, Betty, de verdad, un honor estar aquí.
se debe el primer beso como esposos, formal, legalmente casados ante la sociedad. A ver, como la primera vez, doñanito, vamos, le acompañamos todos los hermanos. ¿Alguna vez más, por favor, le han ganado la máquina? A ver, vamos, fuertes palmas. Gracias. Fuertes palmas, por favor, para el flamante esposo, Daniel. Es el turno de la señora Rojas Quicaño, Betty Cintia. Gracias. Fuertes palmas para Betita, flamante esposa de Daniel. Asiento, por favor. Gracias. Fuertes palmas, por favor, para José Luis Guaypa. Este es el título de propiedad. ¿Correcto? Sí, por favor, guardar bajo siete llaves. ¡Qué bonito! ¡Querido!
alejas. Si has venido sola, no importa, le dices, joven, ¿te acompaña? Claro. Hoy todos se suman en esta gran fiesta de matrimonio. Y vamos terminando ya, vamos ingresando a la recta final del tradicional baile del Danubio Azul. Se miran frente a frente, crucen los brazos, muy bien. Vamos a brindar, como les decía, por los miles de parabienes para ustedes en esta nueva etapa de sus vidas. Señores, decimos como buen serrano, arriba, arriba, abajo, al centro y adentro, a la salud de los recién casados. Seco y volteado. Hagan chinchín los que tengan sus copitas de vidrio. Rico, ¿no? Rico el vino, excelente. De Inca, seguramente, claro, lo máximo. Pueden tomar asiento, muchísimas gracias. En la mesa de honor también, asiento a don Zenón, señora Teresa, don Luciano y Mary, que nos acompañan en la mesa principal. Gracias, gracias por ello. Daniel, que ya eres parte de nuestra familia. Alegría que compartimos en compañía de tu señor padre, tus hermanas, y tu señora madrecita que ahorita desde el cielo nos está derramando esa bendición. Con tus familiares muy queridos, tus amigos muy estimados, quienes en este día nos distinguen con su valiosa presencia, a quienes agradecemos eternamente las muestras de afecto y atención para con los novios. Bueno, el único tengo que decirle a mis hijos que ya hoy día han tomado ya la fuerza del matrimonio,
para que así nuestro divino creador nos conduzca en su vida cotidiana. Eso me va a alegrar mucho a mí y a su madrecita que está en el cielo. Eso va a ser el orgullo y es mucho placer para nosotros y para toda la familia. ¿Quién no va a querer tener nuestros hijos o los primos que estén felices o que estén felices? ¿Quién no va a querer? Todos vamos a desear que ellos estén felices, que vivan tranquilos. En coordinación con la familia Mendoza, también con la familia Rojas, tanto de Ica como de la de Cocay. Gracias. Y así mismo, nuestra presencia, gracias al señor Rojas, el querido padre de la novia. También muchas felicidades a los novios. Que nuestro querido señor le dé muchas bendiciones, que le dé mucha salud en su hogar. Vamos a continuar con esos hermosos temas y a escucharnos, esperando que sea el agrado de cada uno de ustedes. Bajo la dirección de Raulito Santi, nos vamos con este hermoso tema, Paloma Torcaza. Ya verás el sol.
Daniel. Gracias, Betty, por ese gesto. Y a los familiares también, gracias a la familia Mendoza. Vamos a ingresar bailando, 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 ingresamos. Thank you.
muchas felicidades para él y para su novia, Betty. Aplausos, por favor. Aarón Puertas, con todo cariño, estas 10 cajas para ustedes. ¡La viva, señores de la resistencia folclórica hacia de América, la más más! Alex Cervantes, Julio Romero, Alex Baltasar, Sabino Quispe, Nino Valdivia, Alexander Zucasaca, el más chibolito, el quinceañero. Promoción 98 de Glorioso Santa Isabel. Gracias por este cariño, por esas cervezas. Arriba las manos, Danielito, ¿te está divirtiendo o no? ¿Dónde está Betty, Daniel? ¿Ya se había Palomay, creo, adelantado? No creo, ¿no? 3-1 para los recién casados, ¡Kiki! 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 ¡Y que iban los novios! Efraín Cuyutupa, en San Agustín de Cajas. ¡Qué rico! Gracias.
Oh, no, 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 no,